La calvicie es un problema que afecta principalmente a hombres, pero también, aunque con menor frecuencia, a las mujeres, haciéndolos sentir inconformes con su imagen y afectando incluso su autoestima. Muchos son los productos y métodos que han querido combatir la pérdida de cabello, pero ninguno ha sido tan efectivo como Artas, el robot que trasplanta cabello. La Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla es una de las primeras del país en contar con tan avanzada tecnología, poniendo fin a la calvicie. Artas utiliza un sistema guiado por imagen, compuesto por un brazo robótico, un mecanismo de aguja punzón y una interfaz de usuario. Artas es un robot el cual nos permite realizar la cirugía de microinjerto de cabello o microtrasplante de cabello en forma automática, segura y sin dolor, con una recuperación del paciente mucho más rápida que con las técnicas manuales. No deja ninguna cicatriz en la zona receptora y tampoco deja cicatrices en la zona donadora, de tal forma que evitamos la cicatriz lineal y, por otro lado, evitamos las zonas sin cabello que presentan las demás técnicas. Los costos del tratamiento es el mismo que con las técnicas manuales. Tenemos que hacer una consulta de valoración. Dentro de ella vemos cuántos injertos requiere la persona o paciente. Y una vez que calculamos los costos, se le da el presupuesto. La tecnología de Artas reemplaza físicamente el cabello perdido con el propio vello del paciente proveniente de zonas de donación en la parte trasera o los laterales del cuero cabelludo. El brazo robot realiza una serie de punzadas dérmicas para extraer los folículos, aproximadamente unos 1000 cabellos por hora, los cuales se trasplantan en el área elegida por el paciente. Los injertos comienzan a crecer en un par de meses y normalmente siguen creciendo durante el resto de la vida del paciente. Una sesión de recolección de folículos con Artas dura de 6 a 10 horas y, aunque parece ser mucho tiempo, es mucho más rápido que el método tradicional, que consiste en hacerlo manualmente, con la desventaja de que se pueden dejar marcas en el paciente y se puede notar incluso las zonas donde fue extraído el folículo. Es un equipo totalmente nuevo, es el primer robot en Puebla, el tercero en México, el cual nos permite hacer una técnica de restauración capilar en la mitad del tiempo y poniendo el doble de folículos. No tiene periodo de recuperación, se puede ir a su casa el mismo día, además de que al día siguiente ya está otra vez haciendo sus actividades totalmente normales. El costo del tratamiento no se incrementa, se mantiene con el tratamiento manual y además podemos garantizarles una sobrevida de folículos implantados del 100%. Artas es el primer y único robot que asiste a los doctores encargados de hacer trasplantes capilares de una manera más rápida y precisa, captando con su cámara imágenes en alta definición de las zonas donde el paciente aún tiene cabello. Estas imágenes le sirve de guía para identificar mediante un algoritmo inteligente dónde se encuentran los folículos capilares más fuertes y más sanos. Una vez que los identifica, son mostrados en una pantalla para la revisión del médico, y si este aprueba que es un folículo sano, entonces el robot procede a recolectar todos los folículos. Muy contento, muy impresionado por la nueva tecnología que están trayendo a Puebla. Sorprende mucho que es tercero a nivel nacional y da mucha confianza, muy cómodo para nosotros los que vivimos en la ciudad, ya no tener que transportarnos a otros lugares donde pues, ahora ya estamos aquí en la tecnología de punta y es muy cómodo esto. Pues es algo que deberíamos de aceptar en Puebla, es algo verdaderamente innovador, con tecnología y que es un cambio totalmente en Puebla para lo que es la atención a todo lo que es estético para hombre y para mujeres. El robot es tan eficaz que se para cuando detecta un problema en la superficie de la piel, como puede ser un folículo desplazado de su nicho. Incluso Artas detecta si el paciente se mueve, aunque sea de forma imperceptible. Una oportunidad de atención a los caballeros que finalmente se nos tome en cuenta. Algo valioso es que podemos recibir un cambio de vida con este nuevo equipo que al final pues, nos va a dar la oportunidad de lucir distintos.
Son múltiples las ventajas que tiene utilizar ARTAS, ya que es un procedimiento mínimamente invasivo, por lo tanto reduce los tiempos de tratamiento. Hay menos molestias que la técnica tradicional, la recuperación es mucho más rápida, el área donante queda totalmente indetectable y, por supuesto, ausencia de cicatriz, dando un resultado mucho más natural. La Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla está respaldada por doctores y técnicos ampliamente capacitados para la realización de esta innovadora técnica, por lo que junto con ARTAS garantiza un resultado satisfactorio. Nosotros nos fundamos desde 1971 y tenemos toda la experiencia del mundo en tecnología láser, dermatología, medicina estética y cirugía plástica. Acabamos de abrir el área nueva de antienvejecimiento y bueno, nos gusta que todos nuestros pacientes se vayan muy contentos. Ahora nos gusta consentirlos y tener una atención completamente personalizada. Esta técnica con el robot es la primera en Puebla, se la recomiendo, está muy padre, muy buena y va a ayudar a beneficiarlos en muchas maneras. La clínica es muy respetable en Puebla, yo estoy haciendo tratamientos acá y se las recomiendo al 100%. Tenemos toda la tecnología necesaria para que se vean muy bien, pero no solamente que se vean muy bien, sino también se sientan muy bien. Entonces, contamos siempre con los aparatos más nuevos, con lo último en tecnología y nos gusta, pues, siempre innovar. Ahora ya lo sabes. Si estás pensando en someterte a un trasplante para recuperar tu cabellera, la Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla es la mejor opción. Visítanos en la 20 Sur 2539 Colonia Bellavista, en la ciudad de Puebla.